Esta enfermedad COVID-19 tiene tres fases bien marcadas. Tiene lo que es el periodo presintomático, en donde el paciente no tiene síntomas. Tiene el periodo sintomático, donde el paciente hace el cuadro clínico. Y tiene el periodo posintomático, donde el paciente ya termina los síntomas. Y es donde vamos a centrarnos el video de hoy día. Importante mencionar que la enfermedad COVID-19 tiene una duración de 4 semanas. La primera semana es el periodo presintomático o periodo de incubación. Las dos siguientes semanas es el cuadro clínico. Y la última semana prácticamente es el periodo de resolución o el periodo posintomático. En este periodo es muy importante y acá vamos a tratar. Una vez que la persona tuvo el periodo de incubación, presentó los síntomas que pueden ser de manera moderada, severa o crítica, el paciente supera la enfermedad, supera la neumonía. Y es muy importante entender que uno de los problemas que causa este virus y que lamentablemente se asocia con la morbilidad y con la mortalidad es la neumonía. Y eso va a ser un tema de un próximo video. Superado la neumonía, que puede ser leve, moderada o severa, el paciente va a entrar en una etapa en donde ya cumplió un esquema de tratamiento en base a antibióticos, en base a lo que es corticoides y en base a profilácticos de la coagulación. Cumplido este manejo, el paciente va a seguir con algunos síntomas y es muy importante entender ello. No pensemos que superado el cuadro clínico, el paciente está sano. El paciente no está sano. El paciente va a tener secuelas a nivel pulmonar. El paciente va a tener dolor torácico todavía. El paciente todavía no tiene una capacidad pulmonar como la que inició antes de la enfermedad. Esa persona ya no puede estar haciendo las actividades que hacía antes, por lo menos por el lapso de 1 a 2 meses. Y es muy importante entender que pasados los síntomas, la enfermedad no se ha terminado. La enfermedad tiene un periodo en promedio de 1 mes. Y cumplido lo que es los síntomas, hemos cumplido 3 semanas de las 4 de la enfermedad. Todavía seguimos siendo pacientes que infectamos. Hemos pasado los síntomas, pero eso no significa que hemos superado la enfermedad. Y es muy importante entender este concepto. Porque después de los síntomas que hemos podido presentar, como la fiebre, como lo que es la pérdida del olfato, lo que es la parte de las exposiciones sueltas, probablemente la neumonía caracterizada por la sensación de falta de aire, por la necesidad probablemente de iniciar antibiótico terapia, y superado ese cuadro clínico que puede durar entre 1 a 2 semanas, el paciente a partir de ese momento entra en una etapa de vigilancia, de control. Síntomas como el dolor torácico, la falta de aire esporádica, la sudoración profusa, el dolor de cabeza, el malestar en cuerpo, son síntomas que van a persistir. Y es muy importante entender ello. La enfermedad no dura una semana. La enfermedad dura 1 mes. Muchos pacientes creen, como ya superaron la fase crítica de la enfermedad, que podremos llamarlo el día 6 sobre todo, de lo que es la fase neumónica, el paciente prácticamente, como ya no tiene esos síntomas severos, piensa que ya superó la enfermedad y que ya puede salir, que ya puede trabajar, que ya puede hacer las cosas como las hacía antes de estar enfermo. Y eso no es así. El paciente en el periodo posintomático tiene que guardar aún reposo. Ese paciente aún es infeccioso, tiene el virus en su cuerpo y todavía contagia. Ese paciente todavía tiene secuelas pulmonares. El pulmón ha sido dañado, el pulmón tiene de una u otra manera la parte del daño que se manifiesta por el coronavirus. Hemos tenido la oportunidad de ver pacientes asintomáticos con prueba rápida positiva para SARS-CoV-2 y que la manifestación después de más o menos 3 semanas de haber tenido un cuadro bastante sugerente de COVID-19 tenían dolor torácico, pero no presentaron mayor manifestación. Se les pidió una tomografía de pulmones, se evidenció signos tomográficos de neumonía atípica. Y es por eso muy importante que vamos a compartir un nuevo video próximamente en lo que es métodos de diagnóstico en la enfermedad COVID-19, en donde el rol diagnóstico de la tomografía es bastante bueno y bastante alto, tan igual como lo que es una prueba de detección molecular.
y es un artículo que vamos a ir compartiendo en un próximo video. Entonces, es muy importante entender que el paciente que ha padecido COVID-19 y ha superado el cuadro clínico, todavía no está curado, todavía no está recuperado su pulmón, todavía no puede hacer las actividades que hacía antes de la pandemia, porque ese pulmón todavía está dañado. Muchas personas en las que hemos tenido la oportunidad de confirmar este diagnóstico mediante estudios por imágenes como la tomografía, tienen un compromiso pulmonar que puede variar entre un 20, 30 o 40% de acuerdo a la severidad que tuvieron de la neumonía. Es decir, que esos pulmones están funcionando a un 60%, a un 50%. Hay muchas personas jóvenes que dicen: doctor, ya me siento bien, puedo hacer ejercicios, puedo hacer mis rutinas de ejercicios la próxima semana. Y le decimos: no, usted todavía está convaleciente, está recuperándose de la infección. Usted todavía contagia. Usted puede estar contagiando a un familiar vulnerable en su casa. Y si usted tuvo una neumonía leve o quizás asintomática, probablemente un papá, una mamá, un abuelito puedan tener una neumonía fatal y esto ser grave para su salud y para su vida. Así que es muy importante entender que la enfermedad no termina con los síntomas. La enfermedad tiene un proceso. Cumplido el tiempo, cumplido el plazo de la enfermedad, nosotros tenemos que hacer la comprobación si ese paciente sigue o no sigue infectando. Hemos tenido la oportunidad de ver cuadros clínicos, cuadros de COVID-19, que no duran un mes, duran 2 meses muchas veces. Y el paciente aún no supera la parte de la fase contagiosa. Habrá superado la fase presintomática, sintomática, pero la fase de resolución se prolonga más. Obviamente ese paciente no va a ser nuevamente una neumonía, pero sigue contagiando, se alarga la fase de recuperación. Y mientras que se alarga la fase de recuperación, ese paciente sigue contagiando. Así que es muy importante entender que después de los síntomas, todavía vamos a permanecer un cuadro clínico. ¿Hasta cuándo? Puede ser hasta un mes después de haber tenido la enfermedad COVID-19. Es por eso muy importante hacer un seguimiento y un control del paciente que ha tenido COVID-19. Y ese va a ser un próximo video que vamos a hablar. ¿Cuáles son las secuelas que ocasiona la enfermedad COVID-19? Y vamos a hablar de un tema muy importante como el dolor torácico persistente. Cuadro importante en donde hay que descartar otras patologías como la pericarditis. Y vamos a hablar sobre ese tema en base a una revisión científica que hemos realizado para poder nosotros ampliar este tema. Entonces es muy importante entender que el paciente que ha superado la enfermedad, la etapa sintomática del COVID-19, aún no está recuperado, aún no está sano. Probablemente todavía tenga una semana o 2 semanas más en donde puede tener un periodo infeccioso. Y es muy importante reconocer ello para poder actuar a tiempo. Bueno, a través de este video hemos tratado de hacer entender la importancia de tomar las medidas de reposo, las medidas terapéuticas, las medidas de entender la enfermedad, saber que la enfermedad no termina con el periodo sintomático, no termina con el hecho de recuperar ya de esas molestias que hemos tenido en la primera semana de la enfermedad, que se conocen como los 6 primeros días. Una vez superado ese cuadro clínico, todavía el paciente sigue siendo infeccioso y todavía el paciente, su pulmón no está recuperado al 100%. Así que es muy importante dar estas recomendaciones, dar estas indicaciones para que el paciente no complique su salud. Porque probablemente ese paciente piense que ya superó la enfermedad y retome a sus actividades diarias, como lo hacía antes de estar enfermo, y va a notar que le falta el aire, va a notar que tiene dolor torácico, quizás va a sentir que se ahoga o que se asfixia y va a asustarse y va a pensar que nuevamente el coronavirus empezó a ser una neumonía y no es así. Así que es muy importante entender este video para poder nosotros comprender qué medidas seguir. Los invito a suscribirse a este canal, a las personas que ya nos siguen. Compartamos la información para que de esta manera podamos ayudar a más personas a conocer qué medidas deben seguir. A las personas que quisieran ser miembros de este canal y apoyar a que este canal siga creciendo,
los invito a unirse. Hemos habilitado el botón de unirse, que está en la parte inferior. De esta manera ustedes van a ser miembros del canal, y los miembros del canal tienen beneficios con respecto a lo que es videoconsultas, con respecto a lo que es la parte de respuestas inmediatas en los mensajes que nos escriben o en los comentarios que tengan, acceso a videos exclusivos. Así que los invitamos a ser miembros de este canal. Hemos habilitado las aparte de las membresías, las videoconsultas. Si usted requiere que podamos evaluar su caso, usted puede comunicarse vía WhatsApp al número +51 996 831 867 y mandar un mensaje de texto para que se le dé información. El teléfono no sirve para llamadas, no se contestan llamadas. Si usted requiere información de cómo agendar una videoconsulta, puede comunicarse al número que sale en pantallas. Es muy importante entender que en el tiempo que hemos nosotros habilitado estas videoconsultas, vamos atendiendo más de 450 personas y por lo tanto hemos ayudado a estas personas a poder manejar la enfermedad. Si usted requiere algún tipo de manejo, algún tipo de orientación, que evaluemos su caso, necesita saber qué está pasando con un familiar o con usted mismo, puede comunicarse al número para que tenga la información de cómo agendar una videoconsulta. Los invito a que puedan compartir la información, a que se suscriban al canal. Estaremos realizando nuevos videos. Los temas que ustedes nos sugieran en los comentarios van a ser los temas que sean los próximos videos que estaremos publicando. Estaremos pronto en un nuevo video. Un gusto con todos. Los saluda el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hasta otro video. Thank you.